Eh, Bienvenidos a la desinformación eh, racializada en Cuesta en Contexto. Buenas días, buenas tardes, dependiendo de dónde vengan. Quiero darles bienvenida a los fundamentales de la Media, serie, eh, media Justice, serie Primavera. Eh, es un, el taller de hoy va a ser facilitado por mí. Erin eh, Shields uso eh, pronombres de ella y soy organizadora eh, de alcance nacional. Es parte de una serie de talleres que nuestro equipo produ está produciendo esta primavera. Eh, entonces, espero puedan unirse. Eh, durante los próximos 90 minutos, espero que podamos tener una conversación basada en nuestras experiencias vividas sobre las formas en la que la desinformación eh, eh, y, eh, y la desinformación racializada afecta a nuestras comunidades. Empezaremos eh, contando un poco de anécdotas entre nosotros. Luego haremos una breve presentación eh, que he preparado para la historia de la desinformación en este país y Cómo se relaciona con nuestros sistemas de desinformación erróneos. Y luego, si tenemos tiempo, eh, haremos un recorrido eh, y platicaremos a través de un mapa de poder que desglose las líneas de impacto. Antes de empezar, quiero hablar acerca de quién es Media Justice. Eh, sencillamente, Media Justice, eh, supongo que más de 15 años ya. Eh, 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 luchando por la justicia racial, económica y de, de género eh, en las comunicaciones, luchando por el control, el acceso y el poder a los medios de comunicación. Eh, también tenemos una red eh, poderosa, increíble, eh, llamada la red de Media Justice. Eh, y has escuchado de eh, algunas de las personas que colaboran con la red eh, frecuentemente. Creo que varios de ustedes eh, son parte de... Eh, pero nuestra misión es promover eh, esta justicia racial, económica y de género, eh, luchando por plataformas de expresión justas y participativas. Organizamos el poder de la comunidad a través de la red, creo que son alrededor de 100 organizaciones locales, para reclamar nuestro derecho a los medios de comunicación y a la tecnología. Entonces, por lo general, nos encontrarás luchando por los derechos digitales de la gente pobre y de color eh, en prácticamente cualquier cuestión en la que la raza se entrecruce con la tecnología. Trabajamos en eh, temas como el acceso equitativo a la banda ancha y a la responsabilidad de plataformas, cuestiones de vigilancia, eh, como el desmantelamiento como de programas como el Iron Fist o Puño de Hierro. Brandy Collins, Dexter. Eh, también quiero reconocer que no nací sabiendo esto. Eh, eh, estoy agradecida con investigadores como Brandy Collins eh, y Dr. John Donovan, al cual, que eh, colegas de la Liga de Desinformación oh, Defensa de Desinformación eh, eh, han sido súper generosos con sus espacios de aprendizaje y por supuesto a nuestros líderes que iniciaron esta lucha. Así que entonces estamos eh, trayendo cosas de todos estos ámbitos eh, eh, y estoy agradecida de haber podido estar en relación y aprender de de. I was trained. Entonces yo fui capacitada como eh, organizador por otros eh, organizadores eh, en la escuela de Ella Baker. Si estás desfamiliarizada con Ella Baker eh, piensa uh, MLK, eh, John Lewis, eh, eh, muy probablemente Baker el, el lo eh, este, capacitó. Hace eh, unos años eh, estaba cenando con algunos eh, miembros de eh, SNCC y me, contaron, y, y me hicieron una pregunta y es una. Pregunta eh, simple eh, pero poderosa y es quién es tu gente. Lo que ella quería decir o lo que se refería es a quién eh, tienes que rendir cuenta. Eh, entonces como es una pregunta que eh, en el ámbito de, de, de eh, non profit o no, eh, organizaciones sin fines de lucro. Eh, eh, nos dice a quién a quién le debemos rendir cuentas mi gente es gente negra trabajadores de, de eh, eh, factories eh, también están en espacios de movimiento eh, personas no binarias eh, y me encantaría que respondiéramos a en, eh, en grupos pequeños y respondamos esas preguntas. ¿Cómo está, está la desinformación impactando a, a tu comunidad, a tu gente? ¿Con qué tipo de desinformación se enfrentan predominantemente? Hay que ir a grupos por alrededor de... Va a ser eh, un poquitito de tiempo porque estamos un poco retra eh, llevamos un poco de retraso oh, sí. eh, y van a ser ocho o 9 minutos y luego vamos a regresar eh, y compartir lo que escuchamos. Entonces, eh, si nos puedes eh, di, eh, mandar a grupos, ok, les voy a abrir y. Um, Se like les va a mandar a, a como magia y si tienen alguna pregunta, eh, hay una uh, opción if, de, a, de apoyo o help. Un segundo. Oh my gosh. ¿Was I? I think I was muted the whole time. Ok, está en mudo. Y te vamos a mandar eh, mágicamente a los grupos y si no eh, tuviste la oportunidad de poner un asterisco en tu nombre y necesitas interpretación eh, por favor eh, antes de la, de la reunión y regresa a la sesión eh, a la sesión principal Um, uh, Adrián aquí necesito un poco de apoyo para para convenir nuestro equipo de acceso de lenguaje de señas. Uh, tienen algunas preguntas. ¿Cuál es la pregunta? Déjame um, aquí ver mi chat. debería quedarme aquí para, para ver si hay un problema o me voy a un cuarto pequeño. Okay. So, marina, needs... marina necesita estar. but um... i want to make sure that when the switch happens between aaron and marina that it's smooth. Um, yeah. So. Uh, si, les dimos instrucciones a las. Oh. Um You are both pinned, at least for mine and Teresa. We are both doing the recordings. Um, you're both pinned. So, um, the three of you—you, Erin, you, Shields, um, and um, and Marina—so the three of you are always pinned, um, at least for the recording. Did you have a preference for like being spotlighted so that everybody can see you at all times or what was the is is that does that make sense is that okay yes i think we should be spotlighted this is marina okay uh just because if you want to record this meeting there if you don't spotlight us we're not going to be shown on the recording no the, so that's what i'm saying so like oh. for mine you are the spotlight and pinning is just Spotlight is for everybody. Pinning is for the individual, and so I, right. have, I have okay. you pinned. You are, yeah, you are all visible on for right. my screen, yeah. Okay. But um, happy to do whatever, whatever um, both of you think is best. Um, yeah. Okay. Yeah. I can tell. I don't see Erin. Let me tell her. Let me um, relay your message to her. Just to make sure. Okay. Oh and um crystal are you still in here yeah let me go ahead and move you into a breakout room Christelle. i just saw your chat all right thank you sure um i see. just popped this in the chat but can we give a five minute warning is that where we're at five minutes yes <laughs> we are oh. so what erin is saying that she's not able to see the spotlight um, and the speaker so what she's saying? Can you spotlight the three of us, or oh, the four of us? I don't know. Whoever you spotlight, in order for me to be able to see the speaker as well. So when we are, when when she put it in gallery view, I can see everyone, which is fine, and we can take turns. But as for for the slide, when you're sharing the screen, we need to be spotlighted because we're not going to be able to see us. And right now, I only see Marina. Yeah, yeah absolutely. and then pin, yes. Okay, let me, we'll do that now, so. Okay, now I can see Erin. Okay. Um. um so, yes. And then, I think I pinned Erin. Can you see Erin, Marina? Let me, go ahead, because uh, I was, I, I had to switch, but to gallery the interpreter and then if she if she close her screen um if she well she's she, yeah she can do that okay this is a webinar right you have not a webinar no this is just a meeting oh, it's a meeting i'm sorry yeah so yes you have to take it her off um, I, I don't know if you have someone who's yeah she says it will be more, more easier for for you just to um, probably If you can give me um, what she's asking for now is that you can give me the host, uh, a co-host, right? So I can go ahead and do the spotlight in between the two of us and it'll be easier um that of you probably have, managing or someone else it's just to support you i mean <laughs> yeah i i have um, all three of you spotlighted can you see each other yes, yes we can yeah. see each other okay yeah but um, only one will be one one of us will be the acting interpreter at a time yeah that's okay i think i think it's okay like cuz you usually have the you turn off your video when you're not interpreting, right? Yes, you're right. Correct. Yeah. So I I I mean, I think it's okay, but if you guys, if you if you want to um just go ahead and and handle that, that's fine. But I I think it's fine if the three of you yeah. are all on at the same time, just to ease ease that up. Is that okay? It's up to Marina. <laughs> okay, I'm flexible. We're flexible. I think okay. it'll be better this way because okay. if I forget and then I'm yeah, that's what, yeah. The first <laughs> time we did it, I kept forgetting to switch it for the recording. Um, so yeah, that's why I was like, I'll just put all of them. <laughs> yeah. Okay. All right. Great. I'm glad we got that figured out. Thanks, y'all. Thank you. Yes. Yeah. Um, and Aaron Shields, there should be coming back in about a Thank minute. Thank you, Aaron. Uh, a minute Sorry. or two. Um, yeah. Sounds good. Thank you, everyone. Thanks, Adrienne. Teresa, did you pause during this breakout or um, or have you been recording still? Yeah, I just realized I was recording but it's okay, okay. Go yeah we can get that cut out yeah it's fine. Um, can somebody let me know when people are back because again can't see. Yeah, absolutely. Um, the room should be closing in about 20 seconds but then they have a minute to like wrap up before right, they're right, right. forced back in yeah so i'll let you know when it's all when it's all good and aaron this is the only breakout right yeah or yeah this is the only breakout. Okay, So this is the only time we're doing this okay mm -hmm. <laughs> um... okay they're going to start trickling in probably I see people coming back. Yeah. Okay, no, no. Ya veo que hay personas que van regresando. No Bienvenidas de nuevo. You know. um, all right, Aaron. looks like everybody. Hey, okay, parece que ya todos han vuelto. Gracias, hola a todos. Espero que esas conversaciones hayan sido um, buenas. Sí, he escuché a algunas personas que se interrumpieron, lo, lo sentimos. Pero voy a, bueno, si no es que alguien quiere ofrecer. Um, salirse de, de silencio y, y hablar sobre lo que discutieron. Uh, pero puedes coger a alguien. ¿Qué tipo de desinformación están experimentando? ¿Qué es algo que ven comúnmente? ¿Cómo está impactando sus comunidades? Y tomaremos a tres o algo así, como tres personas um, para reportar. También pueden compartir en el chat. Siéntanse libres de hacerlo en el chat para que otras personas puedan ver quién está aquí en el espacio. ¿Alguien tiene ganas de, um, de um, salir de silencio y hablar? Yo puedo. Hola a todos. Mi nombre es Adrián Reina. Yo vivo en Seattle, Washington, aquí con uh, la Descent for Defense League el colectivo. Estaba compartiendo con. A uh, Sally y Carmen, que mi, mi gente es gente inmigrante, son negras son y de otras razas marginadas. Um, estaba compartiendo una historia sobre una vez, uh, un fin de semana, que estaba en, en la playa y pasándola con unos amigos, y la conversación empezó a ocurrir y sí, es la gente está hablando sobre esto de manera casual y lo que me impactó fue que solemos hablar sobre la desinformación de la vacuna o de otras cosas que la gente no conoce la información correcta, pero la realidad es que nuestros sistemas de gobierno y de sociedad no ha hecho nada para reconocer cómo el gobierno ha fracasado, le ha fallado a nuestras comunidades durante esta pandemia y es tan, me me hace me hace tan, sentir tan triste que hay lugares o, o personas que están tomando decisiones sobre el tipo de comunicación que la gente se merece como si nuestra gente no tuviera un sentido de racionalidad o uh, ellos han experimentado un sistema, ¿verdad? Uh, y es tan fácil poder buscar respuestas en otros lugares que pues se vuelve creíble. Entonces, no estaba tratando de corregirles, pero solo les compartir, yo, sí, yo, yo sí me puse la vacuna, sé que su dolor y sus preocupaciones son reales y deben tomar la decisión que sea correcta para ustedes. Um, y creo que es parte del respeto que se merece nuestra gente sin tener que um, hablarles de, de manera grosera o, o como si no saben. Sí, no, no puedo ver el chat, pero estoy segura que eso resuena con mucha gente. Es como... Uh, para muchas personas, para mí, mis conversaciones con amigos, con mi familia, es como mi punto de, de partida para mucho de ese trabajo. Y, y estamos como que, pues, ¿dónde, ¿dónde lo he visto esto antes, verdad? Sí, y el, el tratar a las personas con dignidad y reconocer el hecho que están tratando de hacer lo mejor para ellas mismas y sus familias uh, navegando este sistema. Creo que eso es muy importante uh, pensar sobre esa complejidad. Hay que, tener otra, hay que pedirle a otra persona que comparta. Después seguimos adelante. ¿Alguien más tiene ganas de compartir sobre algunas de las conversaciones que tuvieron? A mí me gustaría compartir. Mi nombre es Falana Cici Stewart. Y ahora estoy en, en Urbana Champagne. Para mí personalmente... Uh, es el trabajo con los estudiantes. Muchos de, las, de los problemas y las preocupaciones que ocurren con los estudiantes, especialmente aquellas con um, discapacidades o necesidades de aprendizaje, uh, es, es muy abrumante. No, es como piensa que no están... Um, que no le están echando ganas, que no están intentando lo suficiente, pero no veo a los maestros um, ayudarles o, o hacer algo para, para darles apoyo, ¿verdad? Para hacer esas conexiones a nivel comunidad y también poder, poder hacerles entender a, a los maestros que el enseñar de una sola manera no le va a servir a todo el mundo. Que hay distintas maneras de, de enseñar, especialmente para uh, las niñas uh, negras y de otras razas marginadas. Uh, de, um, ¿verdad? Lo que escucho es que, pues sí, e ellos hacen lo mejor que pueden y, y le echan muchas ganas, pero no están recibiendo el apoyo que, que necesitan. Entonces, creo que es importante um, corregir eso y conectar esas, esas divisiones y esos puentes. Sí, absolutamente, y te apreciamos por eso. Les quiero agradecer por estas respuestas. Ya que hemos hablado un poco sobre el nivel individual, quería avanzar hacia las actividades del grupo para una actividad de espectro. No sé si están familiarizadas o conocen esto, pero se utilizan para representar um, los puntos de vista sobre un tema en particular um, entre varios participantes. Les voy a pedir que a través del chat, utilizando uh, emojis o otras respuestas, pueden, pueden um, estar neutros, pueden estar de acuerdo, en desacuerdo, um, ex muy en desacuerdo, muy, en, muy de acuerdo, etc. De nuevo, les apreciamos um, su... Um, su aportación. Usualmente, cuando hacemos esta actividad, es, es más visual, pero como no estamos en persona y hay muchas personas, vamos a ver cómo nos sale a través del chat. La desinformación es el problema más urgente de nuestro tiempo. Sí, y quizás voy a llamarles o a, a pedirles que, que expliquen por qué están respondiendo de esa manera. Ok, tenemos aquí um, de acuerdo, muy de acuerdo, no veo mucha persona neutra, uh, estoy de acuerdo, pero no, no extremadamente. Uh, Spencer, ya que tú, ya que tú uh, fuiste primero, te voy a, a pedir que compartas. Creo que sí, no podemos estar de acuerdo en qué significan los términos de una conversación no podemos tener la conversación. si no podemos acordar sobre la realidad en la que existimos y en la que estamos teniendo esta conversación y cuáles son las fuerzas uh, que están impactando, que están en, en como parte de la conversación, no podemos tener una Um, una conversación significativa. Es como dos barcos pasándose en la noche, no hay ninguna conexión, no hay ninguna interacción. Sí, absolutamente. Uh, Katie, vi, vi que pusiste que estás de acuerdo, pero no, no extremadamente o no mucho. Sí, creo que la persona que acaba de compartir quizás me cambió un poquito de opinión. Creo que sí, ese es un muy buen punto. Sí, yo estaba pensando que es un problema muy dañino que debemos combatir. Um, hay cosas que sí se sienten más urgentes para las vidas de las personas, um, como la seguridad física, el bienestar para poder sobrevivir, no so creo que eso um, se siente difícil decir que pues eso es lo más importante, pero la persona anterior hizo un muy buen punto que no podemos tener conversaciones sobre esos otros temas, ¿verdad? Uh, si, y, y sin estar de acuerdo sobre cuáles son los hechos, no, no podemos llegar a ninguna parte si las personas están entrando a la conversación desde realidades completamente distintas. Muy buen punto. Sí, sí, de esto se trata este ejercicio, ¿verdad? Cuando lo hacemos en persona, la, la gente se está moviendo, está hablando. Y otra, otra persona más, Gabriela, um, Gabriela dijo que estaba de acuerdo, pero hasta cierto punto. fue. Sí, yo iba a decir uh, similar a lo que dijo Katie, que totalmente estoy de acuerdo que es un, un tema um, que necesita se necesita abordar para abordar los otros, pero creo que, uh, me, no sé, se siente difícil decir qué es lo más urgente ahora mismo, dado que hay tantos riesgos y tantos peligros. La próxima declaración. Me siento empoderada para intervenir cuando personas en mi comunidad comparten desinformación o mala información, o información falsa. Uh, en verdad no aprecio su, su honestidad, de veras. Sí, hay gente que, que es muy cabezadura. ¿Puedes uh, hablar un poquito más sobre eso? Sí, que la gente, pues, están súper sólidas sobre su. súper. Um, en lo que creen, están fácil quedarse en sus creencias que no quieren tomar en cuenta otras perspectivas o salir de su de sus creencias Sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que yo abordo el corregir desinformación con mis amigas y familia, yo lo, lo abordo como una una cosa de largo a largo plazo, ¿verdad? Um, porque hay que encontrar ese balance de, de que estás um, respetando lo que están diciendo y lo que creen, pero a la vez como corregir. No quiero que pienses que no quiero que estés acá afuera diciendo que ah, la vacuna te va a hacer zombie. ¿Alguien más que quiera uh, compartir? Yo puedo escoger a alguien, pero si alguien tiene ganas de, de hablar. Um, Sí, yo, yo puedo. Ah, te, te, iba, te iba a llamar a ti, entonces perfecto. Si sí, algunas de las cosas que yo crecí en el sur, en Georgia, entonces muchos de mis primos, miembros de familia, ellos um, difunden mucha desinformación en sus redes sociales o hablan conmigo y utilizan retórica um, a base de odio. Por ejemplo, cuando Saya Wade um, se presentó como trans, muchas personas en mi familia uh, empezaron a decir ay no, ella no puede, no puede hacer eso, no debería poder tener un cambio de sexo, no debería poder hablar de eso. Pero les traté de explicar cómo no, no se puede hacer eso. El hecho de que um, los bloqueadores de hormonas se pueden reversar. ¿verdad? El hecho de que eh, el que alguien esté tratando de, de realizar y descubrir su identidad, ¿verdad? Es algo importante. Y he tratado de un poco más, pues, estar activa en, en redes sociales, especialmente uh, referente a la vacuna. Si han ha habido muchas personas en mi comunidad que no quieren tomar la vacuna y han difundido esta desinformación, especialmente dado que pues estas comunidades negras están siendo uh, dañadas por este virus mucho más um, más gravemente y yo yo siempre yo siempre trato de intervenir porque alguien puede estar en en peligro, ¿verdad? Sí, absolutamente. Ambos de mis padres son del sur. Um, Kentucky pero en los en, en el sur y en las comunidades negras en general las personas mayores se les da un nivel de respeto que puede ser difícil de, de abordar estos temas de una manera respetuosa pero a la vez no queremos que estén difundiendo esta desinformación para el, el resto de la comunidad entonces cómo se toma una decisión que impacta su salud o su habilidad de participar en elecciones, etcétera, verdad. Entonces creo que eso me hace pensar mucho sobre ese contexto. Siempre he tenido que um, hablar con mi con mi madre uh, muchas veces, pero siempre lo me acerco a, a ella de manera muy respetuosa, verdad. Uh, hay otra declaración. No tenemos tiempo de, de discutirla, pero les quiero mostrar. Las comunidades de color son más susceptibles a la desinformación o información falsa. Pueden compartir sus pensamientos en el chat. A 107% veo que alguien puso. Pueden poner sus opiniones en el chat y siéntanse libres de debatir y discutir ahí. Pero vamos a tener que seguir adelante, desafortunadamente. Ok, vamos a entrarle al contenido que es una presentación de desinformación e eh, información falsa y particularmente eh, desinformación racializada. Quiero empezar, eh, que, ¿cuál es nuestro interés? Eh, la desinformación de los actores del, de derecha y del gobierno apoyada por la negligencia de las plataformas, de los medios de, eh, y las redes sociales, ha servido a debilitar a la confianza de nuestras comunidades. Eh, Mientras el espacio tecnológico mediático eh, eh, más amplio se centra en las intervenciones internacionales, Media Justice se enfoca en las campañas de desinformación locales que se han visto fortalecidas por el aumento del fascismo en los Estados Unidos eh, y que atacan específicamente a las comunidades negras y otras comunidades de color. Eh, Dado eh, la intensificación de la actividad política de las personas negras y otras personas de color, nuestras comunidades son, son blanco de campañas de desinformación, de temas que intentan crear una brecha en la solidaridad intra e intercomunitaria. En general, debilitan la confianza en la información en su totalidad. Estas esta pérdida de confianza sirve para facilitar el camino hacia el fascismo eh, eh, en las redes sociales y, eh, y recaemos. Eh, eh, tenemos una dependencia de las aplicaciones, como las herramientas de comunicación y acceso en otros ámbitos de trabajo. Eh, y creo que eso tiene aspecto, tiene eh, eh, algo positivo y también algo negativo. Eh, entonces, como eh, eh, a medida que las comunidades negras eh, siguen avanzando en su lucha por la liberación, eh, los actores nefastos eh, seguirán intentando debilitar el acceso de nuestras comunidades a la información y seguirán promoviendo narrativas falsas. Entonces, para nosotros, eh, eh, queda Claro uh, que hay tres cosas en juego. Nuestras instituciones democráticas eh, y en, entonces hay supresión masiva de eh, votantes eh, y también eh, están comprometiendo nuestra capacidad de participar en nuestras instituciones democráticas. Eh, nuestra salud y bienestar. Eh, eso tiene muchísima, quizá, resonancia con ustedes. Eh, y luego nuestras voces y movimientos políticos. Y lo vemos así como este eh, 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 establecimiento eh, democrático, pero lo vemos eh, moverse hasta un tipo de autoritarianismo. El eh, en Media, en Media Justice. Eh, Nuestros eh, movimientos por la libertad son la mayor defensa organizada contra el camino eh, de Estados Unidos hacia el autoritarismo. Eh, y todo esto se está mezclando, impactando, chocando. Eh, y eh, por eso nos comprometimos a capacitar a nuestros miembros para enfrentar eh, este momento. Y dicho esto, quería asegurarme que estemos en la misma página. Eh, Desinformación, desinformación, eh, información falsa y desinformación racializada. Eh, ¿Alguien puede decirme eh, qué es la desinformación? Si quieren eh, salirse del mudo. Um, I think is the Creo que la <laughs> eh, eh, misinformación o información errónea. Eh, piensa es que están convencidas que es eh, real pero es falsa. Es información que eh, es inexacta, es involuntaria. ¿Qué um, es la desinformación? Asumo que es cuando alguien eh, eh, comparte información que saben que está mal, pero eh, la, lo hace para... Eh, eh, es información eh, deliberadamente falsa o engañosa, eh, a menudo difundida con fines políticos o lucrati lucrativos. Creo que la intención detrás de ella, de esto, eh, es, es que sirve a un individuo, un grupo, un movimiento. O, o, o algo así. Entonces, la desinformación racializada, ¿alguien tiene idea de lo que es? Puedes eh, hacer yeah, que sorry. no creas que sea perfecto. No estoy segura eh, seguriz, eh, exactamente lo que es, pero pero está, tiene en el blanco cierta cierta raza para eh, lograr alguna confusión, resultado, o, aún, o solo para mantenerlos en la oscuridad, eh, sin el acceso a ese, ese conocimiento. Entonces, como eh, poniendo a alguien en el blanco. Sí, las campañas de desinformación eh, racializada emplean el uso estratégico de identidades raciales o étnicas falsificadas. Eh, eh, y se centran en la raza como una cuestión eh, divisiva. Eh, algunos de ustedes, eh, como, eh, eh, perdón, cuando, está, cuando la gente pretende ser negra eh, eh, y lo hacen para aparentar cier cierta autoridad o so deslizarse hacia, a, 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 hacia comunidades, o pa, a, a veces es solo para vigilar o monitorear que es como eh, un poco de miedo. ¿Alguna pregunta acerca de eh, alguna de estas cosas? No puedo ver todo, pero eh, por favor, siéntete con la libertad de quitarte el mudo. Eh, ¿Pero alguna pregunta? Sí, soy Adrián. Eh, solo quiero eh, destacar que la eh, desinformación racializada está hecha también para crear confianza en la comunidad entre esas comunidades. Sí, específicamente cuando estabas diciendo por qué la gente eh, pretende ser negra en redes sociales, eh, quieren crear confianza para poder absorber de esta desinformación sin hacer eh, pregunta alguna sobre la autoridad de esta persona. Absolutamente. Eh, OK, bueno, eh, si no hay más preguntas, vamos a seguir adelante. Eh, un poco de contexto. Entonces, a entrar en la cuestión de desinformación más a fondo, hay que mantener eh, eh, las formas, el, el, la, que la, nuestros sistemas de, de medios de comunicación están hechos para sencia, sencia, hacer sensacionalismo de eh, ciertas plataformas de redes eh, sociales. Pero esa línea eh, eh, Yeah, tiene un alcance grande, pero eh, las instituciones en América están arraigadas, enraizadas en el capitalismo y hay cierta necesidad de, de más y más consumo, ¿verdad? Eh, y entonces al pensar en esto, lo, cuando eh, eh, hablamos del origen, lo que viene a, me, viene a mi mente cuando estuve haciendo esta investigación fue como eh, crean este sensacionalismo en, la red, en, en los medios de comunicación. Esta es una historia de, de origen eh, de nuestra lucha de, de, en contra de la desinformación. Eh. Entonces, lo que estamos hablando es el, amarill el amarillismo, ¿verdad? Eh, el concepto eh, salió de eh, investigación porque dos... Eh, eh, artículos que vi eh, estaban luchando, eh, eh, estaban intentando, eh, pu eh, publicando más me eh, media sensacionalista. Eh, lo que sucede es que eh, eh, en parte de una onda de calor eh, había proyectos eh, escritos eh, llamados eh, las... Eh, horrores, horribles condiciones eh, de vivienda de inmigrantes y empezaron a, a, a intensificar cómo se circulaba esta información. Eh, entonces le llamo el clickbait original. Entonces los elementos de esto es que son eh, sensacionalistas. Eh, 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 están hechas para eh, provocar emociones eh, dentro de sus titulares. Eh, son eh, eh, erróneos. Eh, eh, hemos hecho llamados a cómo eh, la desinformación del pasado nos ha llevado al lugar en el que estamos aquí. Entonces, hay que mantener esas dos cosas en mente. Eh, eh, también eh, la meta eh, primordial es, era circular. E incrementar la circulación de los periódicos eh, para tener más eh, ingreso y e influencia. Cuando estamos en redes sociales, ¿cuánta gente ha eh, retuiteado algo solo, para, solo eh, por ver eh, el título de un artículo eh, como eh, eh, información errónea, inflamatoria? Eh, eh, nunca es... Eh, Digamos, la política alrededor de la desinformación viene después. Ahora queremos asegurarnos solo de que la gente esté en la plataforma compartiendo, eh, dándole clic y tal. Eh, ¿Alguna pregunta eh, o algo que agregar? Eh, sé que hay, to todos acá tienen, tienen eh, una, fu son una fuente de información. Entonces, hay que seguirle. Eh, las los periódicos eh, haciendo algo eh, eh, para por, para eh, lucro eh, entonces los periódicos eh, estaban buscando no eh, solo incrementar su, su su cantidad sino la política federal y la opinión pública eh, entonces, el título de esta diapositiva eh, eh, habla sobre el conflicto entre Cuba y España. Y hubo, eh, hubo conflicto eh, 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 que estaba formándose en el Caribe, en el Caribe eh, y mandaron a ilustradores al ilustradores, Caribe para capturar lo que estaba sucediendo. Y la anécdota más famosa. Eh, es que el, 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 el editor de este periódico, Frederick sí. Remington, eh, eh, fue a Cuba para dibujar lo que estaba pasando. Y Remington le llamó a su editor eh, y le dijo, no, está sucediendo mucho. Y esto, eso... Eh, lo que dijo supuestamente es tú eh, arregla los, los dibujos y yo arreglaré la guerra. Entonces esto es habla un poco de lo que es la desinformación. Aún eh, eh, tan en el pasado como en este momento, la gente ya entendía el poder de que la eh, información errónea, desinformación eh, y, y, y visual puede eh, eh, tener impacto. Entonces And misinformation. Eh, eso se, se, eh, esto se fue, eh, eh, esto lo llamaron un, una, una acción de los españoles, eh, pero no había evidencia, eh, pero no paró. Eh, so, a los periódicos de eh, seguir con esa línea narrativa. Entonces, eh, eh, la mar, l, l, una parte importante de este sensacionalismo fue eh, conven, eh, eh, convencer a los Estados Unidos de eh, enrolarse en esta arena, eh, eh, territorio. Eh, al entrar más a fondo a lo que es la uh, desinformación y e información erróneo, errónea, vamos a ver esta cuestión, este fenómeno suceder más y más. Eh, este tipo de sensacionalismo eh, eh, se convirtió tan, tan intenso que eh, se crearon eh, eh, en 1910 eh, la asociación editorial adoptó eh, ad estos eh, estándares de ética. Eh, y para mí esto es interesante por un sinfín de razones. La primera es que se trata sobre ilustraciones y me hace pensar en la investigación que habla sobre eh, cómo la desinformación y la información errónea, eh, cuando lleva una foto, la gente eh, tiene, le da más credibilidad, ya sea que tenga que ver o no, eh, eh, con, con el título eh, y también hay eh, el punto número tres acá eh, el, todos los puntos son súper interesantes para mí pero si sí las entrevistas falsas eh, los eh, despachar eh, eh, espacios para despachar eh, eh, noticias falsas eh, y erróneas eh, intentando abordar o lidiar eh, el, eh, y manejar el impacto de este suceso eh, entonces eh, alguna pregunta acerca de esto no puedo ver chat really no, A ver el chat As that eh, makes sense. La, el utilizar las fotos como evidencia eh, tiene sentido. Quiero eh, hablar para mostrar qué tan a fondo la desinformación va. Eh, aún no está en los libros de historias. La última investigación eh, hecha sobre la exposición en el Maine, la, eh, explosión en el Maine. Eh, no nos enseñan eso en la escuela. Cuando fui a la escuela en los 80s y en los 90 eh, todavía me enseñaron eso que quizá fueron los españoles. Eh, las mentiras realmente eh, giran a través del mundo mucho más rápido eh, eh, que la verdad. Eh. ¿Algún otro comentario? Porque vamos a adelantarnos alrededor de unos 60 años, más o menos. Pero quiero dar espacio. Sí, pues está bien. Como mencioné, vamos a avanzar a, a los 50. Lo que yo argumentaría que no es el comienzo, pero quizás um, a la suma de esta práctica por el gobierno. Y me refiero a COINTELPRO, Pro, que es el programa de uh, contrainteligencia. Obviamente, dentro de lo que abamo, acabamos de discutir y este momento tenemos estos, um, estas ideas de que las personas negras son perezosas, que los uh, indígenas americanos son um, salvajes. Entonces, todas esas ideas se utilizan para mantener el orden racial. Y eso lo discutimos en los fundamentos de justicia mediática. Um, anteriormente, esto lo pueden ver, pero muchas personas uh, lo ven como programa de vigilancia, pero ese programa tuvo otros uh, resultados más allá de la vigilancia. Uh, como pueden ver aquí, las metas específicas son varias, no se las voy a leer todas, pero puede. Pueden dividir la gráfica en cinco puntos. Prevenir la coalición, uh, evitar um, el crecimiento de un mesías, prevenir la violencia, obviamente, que, ¿a qué se refieren con violencia, verdad? Por eso está entre um, comillas, destruir la respectabilidad y prevenir el crecimiento de organizaciones. Particularmente les molestaba a. MLK y Stormy Carmichael o Kwame Ture y mencionaron también a, a Elijah Mohammed, quien fue el líder de la Nación de Islam. Y. Pueden ver que. You can see Jagger, pueden ver a un Hoover ficcionalizado en la película Judas and the Black Messiah, no sé si lo, lo vieron, pero hay una escena donde uh, se habla sobre lo que le quieren hacer a las panteras negras y hablan sobre todos estos puntos. Pero dos puntos que me interesan a mí y creo que pueden ser interesantes para ustedes, basado en la desinformación, es prevenir la coalición y destruir la respectabilidad. Entonces, utilizaron la desinformación, malinformación para um, presionar estos dos puntos. Entonces, Cointel Pro, el FBI, tenía varios métodos para lograr estas metas. Utilizaban la infiltración, el tema legal, acoso. Um, y muchas de estas cosas ocurrían también a través de la desinformación racializada, ¿verdad? Entonces, socavando la opinión pública, se. Fue una de las principales maneras en las que querían desviar el movimiento de derechos civiles. Querían para las coaliciones, utilizaron todo desde um, correspondencia falsa, historias de medios falsas, uh, periódicos falsos, uh, para poder difundir esa desinformación, para que ciertos grupos no colaboraran o para que fueran más desorganizados. Entonces, algunas cosas específicas. a uh, SCLC, la Conferencia de Liderazgo de Cristiana del Sur, es un grupo del que surgió MLK Jr. Estaban plant plantando información sobre um, el SCLC. No eran así de radicales como las panteras uh, o los estudiantes para una sociedad democrática. Eran SSLC, um, no solamente, Quintelper no solamente se, se invocaba, eh, se enfocaba en los derechos uh, civiles, sino que el, los movimientos estudiantiles, uh, activistas en Puerto Rico, entonces um, planteaban artículos en los periódicos para descreditar a estos líderes, utilizando sus vidas personales um, para, para desacreditar a estos líderes o, o hacer que las personas se alejaran de los movimientos. Y también uh, se, enfo se enfocaban en algunos... Uh, voy, bueno, voy a hablar un poquito sobre la, uh, el auto... Um, la autolastimación o autodañarse. Um, voy a hablar sobre esto. Entonces, si quieren ponerme en silencio, o, um, Jean Seaver fue una actriz que apoyaba el partido de las Panteras Negras. No solamente a las Panteras Negras, sino el NAACP y muchos otros grupos. Um, Luchando por la soberanía, el FBI creó historias falsas sobre um, el niño, niña que ella estaba, um, con el que ella estaba embarazada, que no era hi hijo de, de su esposo, que, que no era el padre. Le, vendieron, le, le pusieron esa historia en el LA Times y, debido a esto, trató de quitarse la vida, lo que resultó en la pérdida de su embarazo. Ay, continuó a, a tratar de, de tomar su propia vida uh, en varias otras ocasiones hasta que finalmente lo, lo logró. Y estas no son, no son um, ocasiones excepcionales. Esto fue lo que el FBI estaba haciendo continuamente para quitarle defensores o colaboradores al movimiento negro. Sí, los intérpretes han, han ha pedido si puedes. Uh, Ir un poco más lento. Sí, está bien. Déjenme pausar aquí para ver si hay alguna pregunta. Ok, ya que no escucho alguna pregunta. Quería mostrar un ejemplo sobre la desinformación visual que el FBI estaba publicando. Ese es un, um, un tipo de media que, que fue creado por el FBI. Se trata de, de Ron Karenga, que fue un líder de, um, de esta organización y la US Org y las Panteras Negras. Estaban peleando sobre quién iba a, a dirigir el programa, el, el programa de estudios negros, etcétera. Entonces, varias panteras negras habían sido asesinadas y el FBI quería implicar a USORG. Entonces crearon estos panfletos y los compartieron con los estudiantes de UCLA y otras escuelas para crear más discordia en estos grupos. ¿Alguna pregunta? Porque vamos a avanzar de nuevo. Ah, no escucho nada, así es que voy a seguir adelante. Ah, voy a, a ver el tiempo. Sí, a ver cómo estamos. Vamos a avanzar hasta la época de las redes sociales, donde vamos a ver cosas como la impers impersonar a alguien ah, para tratar de desorganizar a los movimientos. Um, las feministas negras tienen una presencia muy, muy poderosa en el Twitter y nuestros oponentes, las personas que um, son enemigas de nuestros movimientos, pues tratan de infiltrar y desorganizar estos movimientos. El aumento de la visibilidad de las feministas negras en, en línea lidió, uh, llevó a los oponentes a crear la operación Lollipop. Uh, Entonces uh, crearon estos... Eh, la meta era desacreditar a las comunidades activistas um, más ampliamente, ¿verdad? Entonces creo que... Vemos esto una y otra vez cuando tiene que ver con la información racializada, cuando dependen en métodos de, uh, de manipular las emociones. Creo que uno de los factores de, de la buena desinformación es que tiene un poquitito de, de verdad. Entonces, el hashtag de White Feminist Be Like uh, o las feministas blancas son como... A veces sí, a veces sí son de esa manera. Um, entonces, pero a veces es personas de Fortune, por ejemplo, por ejemplo, que están tratando de desacreditar el movimiento. Entonces, es importante um, poder distinguir donde las conversaciones son auténticas y no. Pero me hace muy orgullosa porque un número de personas de, de feministas negras se estaban organizando directamente para para exponer a estos impostores y algo que decimos en media justice la gente negra que está eh, que están estas estas plataformas actúan como primeros auxilios prim, primera respuesta para la desinformación las plataformas las corporaciones no actúan rap, lo suficientemente rápido para parar estas campañas de desinformación muchas de las veces vemos ataques uh, y muchas de las veces se ven a las personas negras o de otras razas marginadas uh, en, en el campo pers físicamente personalmente tratando de crear espacios donde la gente puede sanar y crear conversaciones más auténticas y no manipuladas como la, las hay en los medios creo que vi uh, como Shireen quizás no sé si es la Shireen la que de la que estoy pensando no sé si Shireen quiere decir un poquito más alguna otra pregunta sobre esto uh, generalmente No hay preguntas en el chat. Entonces, vamos a hablar sobre un, un, un caso específico, el que podemos estudiar, sobre Blackset. Y Harvard tiene este sitio web muy bueno sobre la manipulación de los medios, donde tienen muchísimos de estos casos tipos de casos donde se uh, examinan los, los componentes de la desinformación. Tengo aquí el ejemplo de Blackset, que es diferente a Blackset, pero tuvieron una, uh, una combinación. Pero uh, um, eh, al transcurso de tres años, una combinación de personas que estaban bromeando y extremistas de derecha lanzaron una a uh, campaña, haciéndose pasar por alguien más. Um, para crear discordia era como, no sé, como un momento así de, de chiste, de broma, ¿verdad? Cuando eh, la broma era, pues, cuando se, si Trump gana las elecciones, vamos a hacer un black set, que todas las personas negras se, se van a, a, a ir del país, ¿verdad? Pero fue cooptado, hicieron muchas cosas para recaudar fondos. Um, estaban anunciando sus y promoviendo sus propios sitios web cre crearon uh, mercadotecnia etc entonces la las personas en Fortune estaban tratando de infiltrar esta este movimiento y hacer un espacio no seguro en línea y la Primer, el primer uso orgánico de BlackSet fue un blog de un hombre negro. Si nos vamos de aquí, esto es lo que nos vamos a llevar con nosotros. Nos llevamos a Beyoncé, nos llevamos a, no sé, nos llevamos a las, las carnes asadas o a, no sé. Y, pero vimos una, opor, vieron una oportunidad de, de ejercer y practicar esta idea de... El, el blackface, uh, o el del pintarse la cara de negro a nivel digital, de forma digital, con las personas que estaban abordando este tipo de contenido. Y publicaban sus propias cosas en Twitter e Instagram y trataban de que la gente interactuara con esto. Y de nuevo, uh, nos amo porque la gente negra, pues uh, luego, luego se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y empezaron a no tratar con ciertas ciertas cuentas que eran obviamente falsas. Y sí, como digo, en las redes sociales en la campaña estaba siendo manipulada. Un eh, eh, ejemplo notable fue el Twitter, la cuenta Twitter de BLM eh, y reconocieron que estaban eh, siendo puestos como blanco y estaban eh, viendo. Entonces me gusta incluir esto. Eh, a veces la cuestión no es de alto riesgo, eh, pero todos estos intentos eh, hablan, eh, demuestran eh, eh, la totalidad, nuestra habilidad de comunicarnos en, en, en línea, que ha sido tan importante eh, eh, para nuestros movimientos desde que eh, eh, empezamos a... a masificar eh, el uso de las redes eh, o del eh, de, la, de las webs eh, entonces me gustaría uh, ver cómo eh, eh, vemos este 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 estas tácticas y me encantaría que vieran el libro que han eh, eh, sacado estoy eh, un poco voy un poco eh, con retraso pero quiero pausar y de nuevo, reconocer que, que la gráfica que compartí es de los archivos de libertad. Eh, lo encontré en el Centro por la, les, los Estudios de eh, Gráficas Políticas y hay definiciones y tal. Eh, ¿Alguna pregunta sobre esto? No preguntas, no puedo ver lo que hay en el chat. No, tenemos a Dulani comentando eh, la rapidez de la información racializada, eh, la, eh, los, el miedo de que se lleven a Beyoncé, la función, eh, la, la seria función del racismo es la distracción, que es una cita de Tony Morrison. Eh, no tenemos muchísimo tiempo. Quería intentar eh, hacer un paseo por el, por un mapeo del poder, eh, pero quizá luego lo, lo podamos entrar más a fondo. Pero uh, uno de nuestros miembros, eh, de, que es parte de la uh, coalición de Stop LAPD, eh, detén al espionaje de LAPD. Eh, está haciendo algo, eh, 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 trabajando con algoritmos y eh, eh, vigilancia policial. Eh, hablamos muchísimo sobre esto y pensamos que sería una herramienta útil para eh, utilizarla para la desinformación. Déjame mostrarles cómo se ve. Eh, así es como se ve. Eh, intencionalmente tiene cuatro eh, etapas. El impacto comunitario. ¿Quién es impactado por, por, por medio de esto? Operacional. Eh institucional y ideológico. Y se, pensamos que sería increíble eh, realmente como desglosar la forma en la que la desinformación impacta nuestra, eh, la, la, como una ecología de desinformación. Entonces, cuando piensas en el impacto de comunitario, cómo se relaciona eh, en cuestión a la desinformación, tenemos eh, estas guías. Eh, ¿Quién es la, la comunidad que está pues, siendo pasada como el blanco? Eh, qué daño eh, eh, está causando eh, eh, o creando o intensificando esta desinformación y luego sube su nivel al eh, nivel eh, eh, operacional. ¿Cómo se, eh, cómo, ¿Cuál es la función de la desinformación? ¿Cómo se eh, propaga? ¿Quién interactúa con esa desinformación? Y siéntete con la libertad de como... Como de, de nuevo no tenemos eh, tiempo para entrarle más a fondo, pero eh, déjanos, eh, pero siento con la libertad de poner respuestas a estas preguntas en el chat eh, y esperamos quizá hacer una parte 2, podamos entrar eh, más a fondo a estas preguntas. Y eh, crear una, un mapa del poder de la desinformación. Entonces, sí, es entonces, eh, eh, cuestión institucional, ¿verdad? Uh, ¿Quién finan está financiando esto? ¿A quién beneficia? ¿Qué intereses se reúnen eh, a, a, al crear esa desinformación? Entonces, cuando hablamos con nuestros miembros de redes, eh, en mi experiencia, eh, nos hemos centrado eh, como, eh, como la en la pregunta de quién está financiando esto y creo que hay definitivamente gente que se le puede apuntar directamente verdad eh, el gobierno ha sacado eh, desinformación también hay actores eh, privados eh, gente que tiene interés políticos que están siendo financiados por eh, 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 billonarios en inglés eh, y también pienso eh, 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 en la gente de Instagram compartiendo eh, eh, historias eh, de desinformación. Entonces, hay mucho que eh, eh, escarbar acá. Entonces, y finalmente, ¿qué ideas motivan a los actores dentro del sistema? Entonces, hablamos sobre el capitalismo eh, 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 antes, pero ¿cuáles son las cosas que eh, fortifican estos sistemas? Eh, eh, hablo del chauvinismo eh, tecnológico, el concepto de Silicon Valley como idea, uh, eh, como plataformas, eh, con sus temas y sus eslogans de cómo muévete rápido y, y rompe y quiebra las cosas. Eh, eh, estas son ideas que motivan cómo se hacen estas plataformas, cómo se crean, qué políticas eh, se crean, qué eh, sistemas de, cre de creencia eh, están eh, eh, destacando intencionalmente o, o, o sin intención. Entonces voy a dejar esto acá. Eh, estamos al final de la presentación. Gracias por escuchar. Eh, creo que tengo, tenemos tiempo, eh, tenemos eh, un poco de tiempo para preguntas y reflexiones y también voy a pedirles que compartan su retroalimentación de, este, de esto. Hay un documento eh, en donde puedes teclear. Eh, las cosas que eh, eh, agradeces, que te gustaría ver, eh, que, que te gustaría que fuera distinto, te gustaría ver una parte 2, eh, sería súper lindo tenerlo para eh, eh, movernos con es, eh, y hacer las sesiones. Entonces, quiero abrir eh, el piso para ver si hay alguna pregunta, eh, pensamiento que quieran compartir. In the we got, en el chat tenemos eh, un gran agradecimiento eh, de Benjamin Stone, Gabriela, esto es increíble, muchísimas gracias, Erin y Media Justice, Sherry eh, muchísimas gracias, esto es súper informativo. Eh, gracias, podemos. hay eh, gracias. Eh, podemos poner. Mil gracias, Zulani. Eh, si quieres. Eh, eh, pone entrar al documento y yeah, eh, y si podemos responder esa pregunta no en dónde eh, cuándo podemos eh, de, eh, volver a ver esta capacitación uh, Adrián dice que está que la están grabando y se le va a compartir a quienes se registraron entonces Dicho esto, voy a dejar de compartir mi pantalla y se la voy a pasar a Teresa. No sé, eh, Teresa, si quieres cerrar, no sé cómo típicamente cierren estos espacios. Eh, sé que tenemos otro eh, taller que viene la semana que entra. Sí, tenemos eh, nuestro taller, la, eh, nuestra capacitación la próxima semana de encarcelamiento electrónico eh, y está será en base a nuestro trabajo con personas que han sido directamente impactadas hablando sobre cómo el monitoreo electrónico y otras formas de encarcelamiento electrónico, cómo, impact, cómo nos impactan y cómo nos podemos organizar eh, alrededor de estas cuestiones. Y Adrián está compartiendo la información para eh, registrarse. Pero sí, tenemos un poco de tiempo, entonces si tienen... Eh, eh, algo que les esté eh, llegando tenemos algo eh, tanta información de cómo se está impactando eh, si tienen algún pensamiento con lo qué, qué es lo que se van a llevar no eh, nos encantaría escuchar de ustedes en los eh, minutos que nos quedan Um, I don't really have a question, but... eh, no tengo una pregunta, eh, pero sí un comentario que eh, realmente agradecí la segunda parte de tu capacitación donde hablamos sobre el mapeo de, de del poder y los distintos niveles de, de preguntas que debemos hacer. Entonces sería increíble tener una sesión. Eh, eh, una segunda parte eh, para poder entrar más a fondo pa, eh, para crear esos eh, mapeos y poder eh, crear estrategias para combatir esa desinformación racializada. Y eso eh, me dejó así como pensando cómo convertimos eso en una práctica. Sí, me encantaría hacer algo así. No, sería, no sé si, fuera, si sería una parte dos o, 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 o en sí. Eh, pero definitivamente. Y creo que Dulani puso la, el enlace de la colaboración entre eh, Stop el eh, eh, ponerle un, un alto al espionaje de eh, la policía de Los Ángeles y Free Radicals. Eh, eh, que sí. Verificas el, el blog que tienen, eh, hay muchísima información y creo que podríamos eh, crear algo así para la desinformación. Gracias, eh, eso nos ayuda muchísimo. Eh, el eh, mapeo del poder es tan sistémico, de eh, verdad, eh, hay tantos niveles y nos ayuda a, nos da un lente para crear, para pensar. Todas las eh, distintas maneras que podemos enfrentar y confrontar a la, la desinformación. Entonces, sí, ¿sabes? Como parte 2. Ok, eh, cerraremos. Sí. Eh, y siéntanse con la libertad, eh, mantendremos ese enlace. Eh, abierto para que puedas seguir agregando retroalimentación y bueno, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Eh, aprecio compartir espacio con ustedes.